Dios me le bendiga, amados. Amén. Qué placer, qué privilegio. Dios tiene formas de honrarnos y me siento muy honrado en esta noche poder estar por aquí, porque yo estuve apenas en los inicios por aquí, ¿verdad? Vine muchas veces. La hermana no me vio, pero está bien. Pero el cielo me vio y también están incluidas mis oraciones. Qué bonito que se hizo una realidad. Dios cristaliza los sueños que nosotros tenemos y los lleva a cabo. Qué bonito. Y después de largos 11 años están celebrando el aniversario. Y hoy precisamente vamos a hablar en base a que yo quiero que sea apenas, como decía ese título muy bueno, The New Beginning, el nuevo comienzo. Si ya se quedó Ágape, que quiere decir amor, y el amor de Dios, no un amor cualquiera, ¿verdad? Un amor eros, un amor filios, sino un amor de Dios. Amor dice desinteresado en cambio de nada, y que el cielo recompense, bendecido sea el nombre del Señor. Y esas negaciones, como ha dicho el pastor, qué bonito que supo decir a las ofertas que no, por seguir la visión que Dios puso en su mente, en su corazón. Ahora, por ahí hay muchos mensajes que han dado una descripción de el águila, que el águila para allá, que cambia su pico, cambia su plumaje, cambia sus garras. ¿Sí? Las garras se ponen blanditas y se le salen. El pico se le encorva y no puede comer la presa. Y las plumas empiezan a caerse y ya no puede remontarse al vuelo. Amén. Pero yo quiero llevarle a otra reflexión del águila, que es la que yo quiero que usted en esta noche reflexione en profundidad. Porque es tan bonito y Dios me lo dio para ustedes. Yo no había meditado nunca en ese mensaje, pero salí reflexionando en ese mensaje. ¿Qué dice? El águila tiene 4 clases de plumas. Cuidado sin más, pero hasta ahora yo me acuerdo de 4 especies, 4 clases de plumas diferentes. Tiene primeramente la pluma que es a modo de algodón, que cubre su cuerpo para que el animal nunca pierda calor de su cuerpo. Calor. Usted no se puede permitir que el calor espiritual mengue en su vida espiritual. Denle un aplauso al Señor. Así que necesita esa primera cobertura que tiene el águila. La otra pluma que tiene el águila encima de esa que lo calienta, tiene la pluma que es impermeable. ¿Y para qué sirve esa, hermano Cedeño? Esa sirve a modo de evitar que las lluvias torrenciales empapen el ave de tal forma que no pueda levantar vuelo. Amén. Esa pluma impermeable también usted necesita estar cubierto para que el frío espiritual no se lo lleve. No pierda el calor espiritual. No pierda por causa del frío
¿verdad? Apatía, indiferencia. La gente, ay, estoy cansado de ir a la iglesia. Ya hace 11 años que yo voy ahí. Mira, no te tiro con micrófono porque después se daña y el hermano tiene que comprar otro. Pero si estás reflexionando de esa forma, esos son susurros del infierno. El diablo te está susurrando. Abandona la idea de seguir. Give up. El asunto es que tiene una para el calor. Contener el calor. Otra para aislar el frío, las lluvias torrenciales, las tormentas espirituales que pasamos. La otra pluma que tiene es una pluma corta, pero le hace una cobertura al ave de tal forma que queda como dijéramos de un avión. Cuando un avión no tiene ninguna clase de escape, eso se llama, está herméticamente sellado, cerrado. No le entra ni el frío, no se le sale el calor y no pierde altura cuando vuela. Así que esta tercer pluma que te pone lo que se llama, te vuelve herméticamente espiritual. Tú no puedes dejar de tener ese plumaje espiritual. Entonces, la pluma larga, que es la que le da dirección al vuelo, al águila. Esas plumas largas las tiene en la cola, en la rabiza o el rabo, como tú quieras identificarlo, y en las puntas de las alas, extendiendo más allá algunos cuantos centímetros más de extensión para que el águila tenga balance, equilibrio, pueda bajar, pueda subir, pueda tener la libertad de manifestarse como el rey de las aves, que es el águila. Amén. Entonces, cuando usted vuelva a leer esto, nada más no es romperle el pico para seguir comiendo espiritualmente. No es nada más garras nuevas porque ya se le salen solas y entonces no puede, no tiene fuerzas para tomar la presa. Amén. Y déjame decirte, si acaso no sabes la presión que tiene en las patas un águila, no te arriesgues a tomarlo aquí en la mano si no tienes un guante, si no tienes protección, porque las garras son capaces de cruzar tu carne. Y te caes cuán grande eres, porque el dolor es tan intenso que te tumba el dolor. Es el equivalente a un león morderte la mano. Cuando un águila te espeta las uñas, que tienen bastantes centímetros de largo y son mortales. Tan es así que el águila, al mismo momento que agarra una presa, ya está muerta. No sé, deño, no sé, exagerado. Yo no sé. Si usted quiere arriesgarse, agarre un águila a usted mismo y cuando le apriete, que usted se caiga en el piso, me va a medio empezar a creer que yo le estoy diciendo la verdad.
Sí, pero para que no sufra esa nefasta experiencia, créame mejor a mí, ¿verdad? Posiblemente estoy exagerando, pero es mejor creerme a mí que dudar. Sí, amén. No, sí, yo me tengo que defender como predicador, que todo el mundo dice, ah, no, tu mensaje no me gustó. Si no te gusta, vas a sufrir la consecuencia. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor. ¿Quién fue ese predicador? ¿Cómo me voy a ir? Gloria a Dios. Y después de esta ilustración del águila, quiero ir en detalle con algunos versículos, porque no quiero que se quede solamente en un testimonio de lo que yo creo, ¿no? Sino de lo que dice la Escritura. Amén. Miren cómo dice en Primera de Crónicas, capítulo 12, el verso 32. Escúchalo, porque son bien interesantes estos versículos. Dios me los dio para ustedes. Amén. Es más, gente, estuve toda la tarde buscándolo porque tengo una concordancia muy pequeñita y no lo conseguía. Pero yo digo, tengo que conseguirlo en el nombre de Jesús. Y lo conseguí. Llamé a un hermano y él lo buscó en el internet. Amén. Pero lo conseguí. El verso 32. ¿Qué dice? De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, e Israel los escuchaba con muy buena atención. Déjese llevar de los que tienen la experiencia en Dios. No camine solo. Amén. Si hay alguna gente que hoy en día, no, yo tengo internet, escucho radiovisión, escucho en casa, ay, lloro en mi casa. El diablo dice eso con sus 7 demonios más. Dice, quédate en la casa, no vayas para allá, va a ser lo mismo, te quedas aquí, te acuestas temprano. Exacto, te acuestas y no lees la Biblia, no oras y no meditas en nada. Medita como roncar. Amén. Porque a la media hora parece el león. La hermana te asusta con esos ronquidos. Sí, en vez de escuchar el liderazgo, hombres que tienen visión y misión, que tienen destino, que están orientados por el cielo. ¿Cuánto creen que Dios habla? Amén. Entonces, pues, escucha lo que hablan de parte de Dios. Sí, porque hay algunos, ah, no, yo quiero que Dios me hable en sueño. No, 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 Dios te está hablando antes de que te vaya a dormir. Esta noche te está diciendo, abre los ojos, que el enemigo a veces quiere quitar ese deseo, ese arrojo de seguir adelante. Amén. Entonces es ahí donde los pastores, yo escuché un pastor en estos días decir, ah, no, ¿y dónde está la iglesia? Ah, ¿dónde está la iglesia que están pasando tantas cosas y no está orando y no está haciendo nada? Él inconscientemente estaba preguntándose, no dónde está el Dios de Elías, sino dónde están los Elías de Dios. Todo el mundo anda preguntando dónde están los Elías de Dios. Aunque en el tiempo de Elías, Elías cuando se echó a correr, mira, Señor, solo yo he quedado. Y esta mujer Jezabel me anda buscando para quitarme la vida. ¿Qué le dijo el Señor? Está bien, mijo, tú eres el único. Yo te voy a cuidar en esta cueva. ¿Sí? ¿Le digo así? No. Dice que estando escondido en aquella cueva, vio pasar una tormenta. Vio pasar
un torbellino, un viento abrasador, vio pasar un terremoto. Y de momento empezó a escuchar un silbido apacible. Ay, deja ver quién viene por ahí. Y era Jehová. Elías, ¿dónde estás tú? Le hizo la misma pregunta que le hizo Adán. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Ah? Escondido. ¿Verdad? Ay, no, no, si esto sigue así, yo paso muchas pruebas. Ay, no. Mira, hermano. ¿Eh? Una vez me dijo uno, esto es entre comillas, no se lo diga a nadie. Esto no, yo no se lo digo a nadie. Solamente a ustedes para que lo sepan. Me dijo, ay, yo no voy más a la iglesia, mucho más chinchoso. Y yo le dije, gracias a Dios que tú te saliste. Sí, porque los que están pendientes a eso, los que oyen los bochiches, pues son los que tienen un oído para escuchar los bochiches. Ponte a escuchar la palabra de Dios, ponte a escuchar el sonido, el silbido apacible del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Y no escuches voces extrañas que quieren descaminarte. Gloria a Dios. Amén. Sigo. Salga, vamos a leer otro. Gloria. Me gustó. Santo. Ay, voy a leer este que está en Ezequiel. Dios mío, ese en Ezequiel es mortal. Ese versículo. Porque no eres tú buscando a Dios. Es Dios buscándote a ti. ¿Está escuchando? Aquí dice, no eres tú buscando a Dios, es Dios buscándote a ti. Y dijo Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Wow. Hermano, yo lo digo con lágrimas. El cielo nos necesita. Para que nosotros pidamos a Dios. Dios puede desviar los huracanes. Dios puede desviar las tormentas. Dios puede volver a hacer llover sobre el pulmón de América, el pulmón del universo, el Brasil, para que se acaben los fuegos forestales que están quemando millones de arboledas. ¿Sabía qué son los árboles? Los árboles son el laboratorio de Dios para transformar el dióxido de carbono en oxígeno. Hermano Cedeño, y entonces, ¿qué quiere decir el gran fuego del pulmón del planeta? Que muy pronto tendremos menos aire que nunca. Ojalá que usted se asuste como yo. Ojalá que usted visualice esa realidad. Porque tan solo así oramos de verdad. ¿Sí o no? Mientras tanto, ay no, ¿eh? A mí eso no me afecta. ¿Eh? A mí eso no me afecta, eso está muy lejos. Está muy lejos, dicen. A veces pensamos así. Sí, está muy lejos. De allá es que viene el aire. Allá es que lo elaboran. Los laboratorios divinos están allá abajo. Miren aquí. Hubieron años que esos hospitales estaban llenos de personas, mayormente de niños y de ancianos, llenos de asma. ¿Sabe qué hicieron en la ciudad? Sembraron 5 millones de árboles para que nosotros respiremos mejor. Denle un aplauso al Señor y al gobierno que los mandó a poner. ¡Aleluya! A veces estamos enterados de qué sé yo qué. No nos enteramos, no estudiamos nada. ¿Ah?
aquí estamos. Somos la gente sabia de Dios. Somos la gente que debemos de estar buscando el consejo divino para darle dirección a otros, gloria, para que caminen con Dios. Amén. Y a veces, yo no veo esa iglesia, hay un chorro de ignorantes. Ya están equivocados, porque aquí hay maestros, ¿verdad? Hay ejecutivos, hay diplomáticos. Sí, hay personas de la alta esfera en la iglesia. Ya Dios no solamente está salvando los hombres ni los drogadictos. Dios está salvando artistas, Dios está salvando jueces, Dios está salvando abogados, Dios está salvando ingenieros, Dios está salvando a todo el que quiera salvarse. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Por eso que dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Yo no sé si usted está enterado. Allá en Arabia, usted no puede predicar a Cristo porque lo matan. ¿Sabe qué Dios hace? Usted no sabe. ¿Quién sabe? Dígame algo que esté pasando allá en Arabia. La gente en visión nocturna sale soñando con la persona gloriosa del Señor Jesús. Hermano, sí, como usted lo oye. Y lo lindo es que se convierten del musulmanismo al cristianismo sin importarle que le corten el pescuezo, porque ya conocen quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Den un aplauso al Señor. Amén. Se están revelando. Amén. Porque ya nosotros no vamos. Dios tiene que ir mismo. ¿Verdad? Dios le dijo a la iglesia primitiva: vayan por todos los lugares y prediquen mi evangelio. Y aquí que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero como ya no van más que unos pocos y hasta la esquina, y a la hora y media están cansados. Ay, hace mucho sol caliente. Hoy no, hoy hace mucho frío. La semana que viene no, porque me voy de vacaciones. La semana que viene voy a trabajar overtime. That means you don't have no time for the Lord. Te lo estoy diciendo en inglés y en español. ¿Por qué? Para eso fue que aprendí el difícil, para tirarlo. Dios sigue obrando. Y busqué quien se pusiera delante de mí en la brecha para interceder por el mundo, para que yo no lo destruya y no lo eche. Oh. Yo quiero que usted viva ese versículo de tal forma que le saque lágrimas y diga: Señor, me da pena que tú estés solo salvando el mundo cuando me salvaste a mí para que yo hable de tus maravillas. Pero un aplauso al Señor. Estoy sorprendido. Yo después me viejo que dije: ya no tengo iglesia, ya si voy, me puedo quedar en casa. Allí hay una viejita que me espera para que yo duerma temprano. Y usted dirá: no, mi esposa. No, no es mi esposa, mi viejita cama donde yo duermo. Un aplauso al Señor. Me está esperando. Diciendo: it's time, it's time. Y yo le dije: no, leave me here for a while, I'm gonna stay here. Revolucionando a esta gente para que se prendan en candela y sigan adelante. Amén. Y le dé ganas de repartir tratados, y le dé ganas de meterse en ayuno y en oración. Amén. No en ayuno y vacación, en desayuno y vacación, en ayuno y oración. Sí, pues, lo estoy repitiendo bien, porque algunos entienden al revés. El predicador dijo que desayuno y vacación. Amén. Hermanos, ya estoy casi terminando.
Los otros días yo me quedé sorprendido cuando un anciano de 96 años visitó la iglesia. Ya está igual que yo, que tiene que aguantarse para no caerse. Y me dice, pone mis manos sobre mi cabeza y me dice, Señor, mire este hombre. Él te ama. Decime, dale fortaleza para que él pueda seguir haciendo tu santa y bendita voluntad. Y el anciano de 96 años no tiene Alzheimer, no tiene nada, y aún con todas las enfermedades que tiene, va al campo misionero. Se llama el hermano Ocasio, por si acaso quiere llamarlo, para que ocasionalmente invite al hermano Ocasio. Sí, le estoy dando promoción a ese anciano porque me gustó lo que me dijo. Me puso la mano y me dijo, mira, empieza a orar. Empieza a hacer ayuno, aunque sea de mediodía. Que por las enfermedades uno no puede. Ahí estaba escuchando unas cuantas hermanas que venían diciendo todos los dolores. Dolores de pierna, dolores de cabeza, dolores de esto, dolores de aquello otro, dolores. Ay, Dios mío, yo voy con dolores para la iglesia. ¡Aleluya! No, la mentira, no soy bochichoso. Pero venía escuchándolo. Porque para eso me hicieron los oídos, para escuchar, ¿sí o no? ¿Sí? Me hicieron una boca para que hable poquito, pero me hicieron dos oídos para que escuche mucho. ¡Gloria a Jesús! Y entonces, como uno tiene tantos males, enfermedades, el hombre de Dios me puso la mano encima y me dijo, métete en ayuno, que te lo prometo. Así me dijo. Una voz fuerte me gritó, te lo prometo. ¿Qué me promete? Dios me dijo, te reto a que me busques, te reto a que pagues el precio, te reto para que veas mi bendición. Dios mío, yo quiero ponerle las manos a las hermanas y que crean en esta palabra. Te reto en esta noche a buscar a Dios, te reto. Dios, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde está el Dios de Elías? En el mismo lugar, pero ¿dónde están los Elías de Dios? Escondidos en las cuevas del mundo. Aleluya. Mientras todo se deteriora, todo se acaba. Se acaba nuestro vigor, nuestra energía. Sin embargo, la Biblia dice de Moisés, que Moisés llegó, era de edad de 120 años cuando murió y nunca perdió la visión ni perdió su vigor. ¿Lo ha leído? No pierda el vigor espiritual. No pierda la visión espiritual. Mire, usted no está aquí. Hay alguna gente que cuando viene un predicador que le dice, oh, Dios tiene un propósito contigo, ay, brinca. Yo te estoy diciendo eso mismo. Dios tiene un propósito contigo. Brinca y salta y alaba y glorifica el nombre del Señor. Es verdad que tiene propósito contigo. Amén. Pero Dios te puede dar la inventiva de hacer un avión, y si tú no vas y consigues las herramientas y tienes $1,000,000 para que te construya un avión, nunca construirás un avión. Pero si crees, el Señor me mandó a hacer un avión. Es loco, digo que Dios me mandó a hacer un avión. Vete para allá, para la NASA, y tú verás, te van a prestar mecánico electricista, dice, hombres especiales para tareas especiales. Amén. Si a ti se te daña la nevera, tú puedes darte el lujo de cambiarle la bombilla a la nevera para que alumbre. Pero si es el gas que se le ha ido, tú necesitas un técnico de refrigeración que te arregle tu nevera. ¿Está bien? Si tú vas al doctor,
la doctora viene y te da las medicinas, pero que el doctor te recetó. Amén. Se me quería olvidar, pero te lo voy a decir, hermano Ramón. Cuando yo me estaba vistiendo para venir para esta iglesia, yo vi un pequeño ciervo, un pequeño antílope, pequeñito así, y me estaba oliendo. Y me puse a llorar. Le digo, Señor, por eso vine para atrás, que yo sentí que alguien entró por ahí. Pero no te olvides el antílope, que te lo enseñé para que tú veas. Dios quiere que ustedes sigan ganando almas. Y van a venir. Van a venir. Amén. Van a venir. No se metan en un conformismo. No se metan en un círculo vicioso. No, se metan en una rutina. Ah, ya voy a la iglesia. Ahora hasta el domingo. And next coming Sunday I see the pastor again. Next coming Sunday. Yeah. Ora por él, llámalo a mitad de semana. Pastor, ¿cómo está usted? Mano, aquí bregando con el carro. Voy para allá a ayudarle. Algunos de ustedes son mecánicos, por favor, ayúdenle. Yo soy hacedor de nada y ayudante de todo. Tengo un don que no lo cambio por ninguno de los otros dones que tiene la gente. Ay, qué jactancioso, qué orgulloso que tiene dones. Sí, yo tengo un don que se lo quiero regalar a cualquiera de ustedes. Donde quiera que me necesiten, allí voy a estar. ¿Le gusta ese don? ¿Ah? O cuando se necesita, usted no tiene ese don. No sé dónde está. ¿Dónde está el hermano que lo necesito? ¿Dónde está? Amén. Ay, santo. Ustedes se han reído más que los que no han escuchado la palabra. Pero por eso es que Dios me ha dado esa jocosidad para que hable. Hay mucha gente por ahí afuera que se asoman ahí y hacen. Ay, me huele. Necesitan de un sonido. Smell so good around here. Porque aunque muchos hayan perdido el olfato espiritual, hay gente que tiene olfato espiritual. Y Dios le despierta el olfato espiritual a la gente. Amén. Por eso es que dice la Biblia, dice de la iglesia primitiva. Y cada día ellos estaban ayunando, orando y repartiendo comida y haciendo favores a los hermanos, como dice en Gálatas 6:10. Pero después dice, y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si tú no los traes, los trae el Espíritu. Si tú no los traes, Dios usa el último viejo que hay en esta esquina para decir, Cristo viene pronto. Amén. Y vienen aquí. Amén. Y después, hermano, la iglesia está llenándose de bendición. Eso soy yo que estoy orando mucho en la iglesia. ¿Eh? Orando. Orando. Hay que estar orando y con el mazo dando. Las dos cosas. Entonces, capacítate como el águila y levantarás alas como las águilas. Podrás volar las alturas de Dios, podrás caminar y Dios irá contigo, podrás andar, ¿no es que dice por ahí? Andando de tu mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él, yo voy a donde él va. Y si él me dice, amigo mío, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde él vaya, le seguiré. Amén. Ustedes saben más coro que yo.
Aleluya, la hermana canta muy bonito. ¿Cuánto tiene la música por dentro? Ay, qué pocas manos. ¿Cuánto tiene la música por dentro? Arranque a cantar y no se calle. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Deja ver si leí todos los versículos bíblicos. Aleluya. Hermano, revise estos versículos bíblicos. Yo no le estoy hablando de mí. Está en la Escritura. Dios busca quienes le adoren en espíritu y en verdad. Busca quienes intercedan. Se pongan en la brecha con Dios. ¿Cuántos se quieren poner en la brecha con Dios? Yo le voy a invitar a ponerse de pie. Y cierre los ojos y dígalo de todo corazón. Señor, me quiero poner en tu brecha, Señor. Dios del cielo, así como Elías fue quitado, fue levantado para irse al cielo, no obstante, el ministerio quedó en las manos de un Eliseo. Dios, usaste a Elías para hacer 8 milagros, pero usaste a Eliseo para hacer 16 milagros. Le diste una doble porción. Ay, a ustedes les gusta cantar eso, ¿verdad? Dame una doble porción, dame una doble porción. Y cuando Dios va a darle una doble porción, ya no estás aquí, ya te fuiste. Tienes que mandar doble, pero para que se la den a alguien. Entonces, cuando tú vengas, a ver si te pueden dar un poquito a ti. Esto no es un chiste. Hay algunos que le gritan, ¡Señor, dame agua! Y cuando el Señor viene con el vaso a darte agua, ya no está. ¿Eh? Ay, Señor, sigo teniendo sed. Pues claro, si Dios quiso darte de beber y no esperaste. ¿Ah? Amén. Usted sabe ese coro, ¿verdad? Dame de beber. Dame de beber. ¿Ah? ¿Ah? Gloria a Jesús. Bueno, si nos quedamos aquí, cantamos toda la noche, pero es así. Lo decimos en la canción. Pero yo quiero que usted nada más no lo diga. Usted ponga, ¿cómo se llama? En el mundo de las acciones, su fe. En el mundo de las acciones. Yo no sé si todos dan para predicar en las calles, si todos dan para dirigir el devocional, si todos dan para orar. Yo no sé, pero Dios repartió a cada uno según Él quiso, según su voluntad. El Espíritu de Dios está en la iglesia. ¿Ah? Hay algunos que dicen, ah, no, ese es trabajo del pastor. Y el pastor guía la guagua, y el pastor busca a los hermanos, y el pastor dirige el devocional, y el pastor predica, y el pastor recoge la ofrenda, y el pastor ayuna y ora. Por favor, eso es criminal. Eso es criminal. Le ponen el pelo blanco a los siervos de Dios. Amén. Y a algunos se le cae. Sí, miren a mí. Ya yo me miro y ¿dónde encuentro que peinarme? Pues me paso la mano así, ya estoy peinado. Gloria a Jesús. Lo que tengo son 2 o 3 lanitas. Sí, pero tengo, ¿verdad? Por lo menos. Con 68. Ya debiera estar. Con la capota al aire. Aleluya. Padre celestial, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra, dejo los resultados a Dios. Bendice tu iglesia, Señor, que no solamente hayamos escuchado la jocosidad de la noche y del momento, Señor, sino que como están celebrando el aniversario, rememorando las grandes victorias que tú le has concedido a esta obra, Señor, pueda seguir bendiciendo y esperando nuevos días, Señor. Permite el Señor que puedan contar muchos años más de grande victoria, de gran éxito, Señor, de puertas abiertas, Señor. Aleluya, de la nube de Jehová que desciende, Señor, como descendió en el tiempo de Elías, porque pidió lluvia, Señor, y tú enviaste lluvias torrenciales, Señor, Dios del cielo.
hay lluvias, pero de huracanes. A modo de juicio está cayendo lluvia. A modo de juicio hay fuego, Señor. Pero queremos el fuego del Espíritu a modo de bendición. La lluvia de bendición a modo de gracia divina tuya, derramada sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre tus amados, Señor. Da nueva fuerza, Señor. Da fortaleza nueva, Señor. Ánimo nuevo, Padre. Espíritu Santo de Dios, ministre de nuevo y de nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, porque nosotros somos como la aurora que va en crecimiento cada día, Señor. Aleluya, como la palmera que busca, Dios mío, con sus raíces la profundidad y encuentra las vetas de agua, los ríos subterráneos, Señor, y se alza al cielo donde pasa la altura del viento que está lejos de la tierra, pero la palmera alcanza y se mueven sus ramas con el viento, mientras los demás sienten solo el árido, lo árido del terreno, lo seco, la aridez espiritual. Siente, en la palmera siente que hay aire allá arriba y hay agua allá abajo, Señor. Así nos extendamos hacia arriba, levantándonos a nuevas alturas, como el águila, Señor, que no está allí solamente para vivir a lo alto de la montaña, sino para remontarse por encima de la tormenta cuando los demás, Dios del cielo, sufren, aleluya, las descargas termoeléctricas. Ella está por encima de las nubes, aguantando sol caliente. Aleluya, brillantez, lucidez espiritual. Padre, así mismo, Señor, tú bendigas tu iglesia, tú bendigas a tu pueblo. Todas estas cosas te las pido en el nombre sublime y eterno de Jesucristo, a quien vaya toda gloria, toda honra, todo honor, todo imperio, toda potencia por toda la eternidad. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Dios le bendiga.